Hola. Hola, sì. Sì. Come? Per stai locos? Non esiste? Non hai altro qui? Sei l'unico? Per la mia impresa questa, Come? Non mi concernava, Maniamo a Valenos. Perché? Tremendo. Perché ora mi hanno chiamato della direzione e mi hanno detto che la compagnia che veniva qui alla 10, che questa compagnia viene con retraso. E mi hanno detto, a salvo che il pubblico non si vaia per me. Che voglio essere io, che io non sono artista, non sono attore, nada, io sono un semplice limpiatore. E si chiede a sé la gente, che antigamente la gente tenia serietà, puntualità, tutte queste cose. Era trabajo, pero hoy es el artista, piensa que son artistas, creativos, locos, vienen cuando quieren. Es que no puede ser, Vaya compañía de esa. ¿Qué compañía es? Es que no tengo ni idea, me han dicho que viene a la 10. Polines, otra vez. Un folleto de esos chicos con letra chica, ¿no? ni folletos grandes como antaño. Es que es un desastre todo esto, esa empresa. Menos mal que tengo gafas. Voy a verlo aquí que pone. ¿Dónde está aquí? Ah, aquí ya. Loboberto. Una leyenda medieval. Ah, leyenda medieval. Pero aquí. Yo no sé esto de leyenda medieval aquí en un escenario de esto. Se llama Loboberto. Loboberto. Me suena. Ah, sí, sí, sí. Es que cuando yo estaba joven, son 10, 12 años, me devoraba libros de Edad Media, de canciones de gesta, del ciclo del rey Arturo, de Perceval, de Lohengrin, de Merlin, de toda esa gente. Y Loboberto, obviamente. Es que Loboberto, oh, qué pedazo de leyenda, Pero aquí... Perché antigamente veniva un trovatore, erano tutti con una laut e cantando, no? Una canzone di gesta, os voy a cantar, di un cavaliere cristiano, Loboberto, su nome, tres horas así, la leyenda, aquí, no, es que. Però la leyenda è molto buona, è molto larga, molto larga. Loboberto, hai che dirlo, era il figlio di Ugoberto, ese era suo padre. E ese era il re di Constantinopla, Grecia. Imperio molto grande, molto grande. E tenía anche due hermanos, Pogo e Valmuto. E come era il primogénito, suo padre pensava che necessitava un'educazione, di apprendere il guerrear, il batallar, il governar, tutto questo. Y entonces él lo mandó a Barcelona, a su viejo compañero, el conde Lucher, de Barcelona. Entonces Loboberto se fue a Barcelona a aprender todas esas cosas. Y poco después se murió Loboberto. Y los dos malvados hermanos, el Bobo y el Valmuto, ocuparon directamente Constantinopla y se apoderaron del trono y del reino y todo. Claro, es que este no gustaba mucho a Loboberto y al conde Lucher. Y pensaron, vamos a tomar Constantinopla, ejército, llamar un montón de caballeros de toda la cristiandad, lo embarcaron al Mediterráneo, tomaron tierra en Grecia cerca de Constantinopla y marchar contra Constantinopla. Sí, marcharon. Es que en aquellos tiempos no hubo camiones, ni carros de combates, ni trenes, ni nada. Era marchar a pie, andando. Seguramente a compás, perché tutti vanno con un, dos, un, di questa maniera. Però quizás con musica, con tambores di guerra, quizás, può essere. Tambores di guerra, es que... perché claro, non tuvieron todavía las bandas musicales de hoy en día, era la Edad Media, no? Tambores de... che vivo qui. Polines, però es, che è questo? Este parece ser un tambor medieval de eso, de guerra. Qué bonito, ¿eh? Grande.
Sí, me recuerdo cuando yo estaba niño, yo quería ser músico cuando mayor y empecé a aprender un poquito de tambor. Pero como es la vida, ¿no? Se enamora uno de una mujer, se casa, niños, casa, hipoteca y de músico no vives de eso. Entonces tenía que buscar un empleo serio como limpiador de una sala de teatro. Pero tambor, muy interesante. No hay movimiento, ¿eh? No se ve nada ahí atrás, ¿no? Que no se escucha un camión ni la compañía, ¿no? Y me han dicho, haz algo. Bueno, en el fondo soy todo un poquito travieso. Voy a probarlo, ¿eh? Me han dicho, haz algo, ¿eh? No es mi culpa, ¿eh? Ya no sé cómo se pone esa, tío, el cinturón, ¿eh? A ver si me recuerdo todavía cómo funciona esto. ¿Cómo era esto? Así, creo, aquí, sí. Y así, ya cuelga. La paqueta. Pero esas son paquetas tremendas, ¿eh? Para guerra, ¿no? Y a ver si me acuerdo todavía de una marcha militar de esto de... ¿Compañía o sois espectadores? De la compañía. Es que la compañía, es que tendría que venir, pero es que... Bueno, yo voy a poner esto aquí. Esto de Constantinopla, claro. Llegaron a Constantinopla y la batalla. Pero otra vez, aquí una batalla. Vosotros conocéis eso de las películas, ¿no? Montón de caballeros, de guerreros, de gente a pie, de todo eso, con mandobles, con espadas, con sables, con todo, ¿no? Contra corazas, contra yelmas, armadura, un sonido metálico tremendo, ¿no? Plim, plan, todo metálico. Oh, quizás van a tocar aquí esa gente heavy metal. Esa sería la cosa, heavy metal aquí. Pero, no, esa batería no es heavy metal, es una batería de vanguardia, es de música contemporánea, jazz, algo así, no es heavy metal, Y además esa compañía ni han puesto todos los platillos, lo tienen ahí en el suelo, tirado. Pero esto me da una idea, porque una vez vi un baterista ese de música contemporánea y él ponía un montón de cosas encima de los patches para cambiar el sonido. Y si lo pongo ese platillo encima de la batería y hago heavy metal, así, metal, esa es la idea. Voy a coger estas y voy a ponerlos, uno por ejemplo aquí, otro platillo aquí, otro aquí, y a ver ahora la batalla de Constantinopla. Terminó la batalla de Constantinopla. Una derrota, pero sin paliativos, increíble. Claro, es normal, si tú coges mercenarios, caballeros que vienen de toda Europa por paga, no tienen ideales, entonces esa gente no lucha cuando viene la cosa un poquito en contra, se van todos. Y también Roberto y Conde Ruchet tenían que huir, pasar la sentida. Y ese platillo, bueno, voy a ponerlo en algún sitio. Quizás si la compañía lo meten la bronca, ¿eh? No puede ser tan...
Pensa, ahí en el bosque, pasando a guardarse. ¿Y esto qué es esto? ¿Qué instrumento más raro? Plástico, plástico, plástico. Oh. Curioso. Y si cojo paquetas, a ver, quizá encuentro aquí, ¿qué es esto? Oh, suena, ¿eh? Ah, ahora caigo. Es que mi hijo también quiere ser como yo, músico cuanto mayor, pero este es la nueva generación que quiere ser de electrónica. Y él me habló de un instrumento, una maravilla, un sample, como él es un sample. Entonces se graba un sonido, se mete ahí dentro y al tocarlo suena. Y también me ha dicho que no solamente un sonido, sino incluso canciones, composiciones electrónicas, todo aquí en ese aparato tan chico. Y, ah, claro, aquí tiene la ventana. Vibráfono ponen ahí, claro, vibráfono. Y quizá tiene aquí algo más, oiga, ¿ve? Elsa pone. Elsa. Elsa. Ah, claro. La ruga Elsa. Porque, como he dicho, cuando fui al bosque a esconderse, cuando Lucero ha dicho, lo voy a ver, mira, túmbate, yo hago la primera guardia y tú te recuperas un poquito de la fuerza. Y a la mañana siguiente, cuando Roberto se despertó, cuando Lucero dice, bueno, ahora me toca a mí a tumbarme y tú, cuidado, ¿eh? Además, he visto que hay una cosa rara que anda ahí por el bosque. Ten cuidado, no me hagas tontería. Y se tumba. Y Roberto, 20 años, todavía medio niño, ¿no? Dice, voy a ver lo que es esto. Y él se va, ahí, y de repente llega un aspecto, una cosa totalmente curiosa, despeinado, sucio, casi no puede andar, es que tremendo, y se va a Roberto, ¿no? Y le dice, Roberto, Roberto, amor mío, ¿quieres casarte conmigo? Y Roberto, que alguien pensase, dice, no, 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 jamás, jamás. Y ella, un hechizo. Y Roberto, a correr. Era el hechizo, a correr por todo sitio. No se sabe cuánto tiempo, cuántas horas, cuántas semanas. No puede parar. Tropieza a veces con las raíces. Vamos al pie en la cabeza, pero nada, a correr. No puede ni beber ni comer, a correr. Hasta que un día llega una nave de bosque. Está otra vez ahí, ahí. Roberto, por favor, cásate conmigo. Y a Roberto, ya no estoy loco, ¡vamos! Y otra vez, a correr. Piernas casi no pueden, el cuerpo destrozado, pero no, se le chispa, a correr. Hasta que llegue, otra vez a la barra de bosque, y el doctor le enseña a mí. ¿Por qué no te casas conmigo? Y Roberto ya, casi rendido, dice, es que no puedo, porque seguramente no estás bautizada. Y ella dice, sí, Roberto, soy cristiana como tú. Entonces dice, bueno, ya no tengo fuerza de resistencia, me rindo. Ya habrá que ver, esa pareja andando por el bosque, ella cogiendo de mano a Roberto, y Roberto totalmente hecho trizas, la mano de Baruda Elsa. Tremenda esa imagen. ¿Y a dónde van? Van a un sitio que conoce Baruda Elsa. Es un sitio mágico. Una roca en medio del bosque. Y arriba de la roca hay una fuente.
Callaba una pequeña catarata en un estanque, y ese estanque es de agua limpia, pura, cristalina. Y ella dice a Roberto, me voy a luchar. Y se mete en el agua. Y ¡pumba! Sale una mujer de una hermosura indescriptible, de belleza tremenda. Y le dice, mira, Roberto, yo me llamo Victoria. Soy la reina heredera de Troya la Vieja. Un mago muy malo, muy malo, muy malo, me ha hechizado. Pero gracias a ti, me has liberado. Muchas gracias por esto. Pero, tío, mira tu aspecto, tío. Arreglarte, un poquito limpiarte, peinarte, por debajo, tío. Y él se mete en el agua. Y ¡bumba! Entonces, en toda su esplendidud, 20 años fuerte, todo ante limpio. Y hay que verlo, ¿eh? La filosofía. Esto de los hombres. Si la mujer dice algo, no, jamás, jamás. La mujer dice otro, no, jamás, jamás. Y al final se rinden. ¿Por qué tanta resistencia? Y encima la mujer tiene que decir, vete, lávate, peínate, hazte guapo. Es que ese no ha cambiado nada en el mundo, ¿eh? Curioso todo esto, ¿eh? Ese aparato me gusta. Yo creo que voy a ponerlo al lado de la batería. Perdona, ¿ustedes son de la compañía? Voy a verlo, quizás. Si ya viene, es que me han dicho que tiene que venir a la 10. Yo no soy actor, ¿eh? No soy de la compañía, ¿no? Es que me han pillado, ¿eh? Me han pillado. Eso no puede ser. Pero ese voy a ponerlo a la batería, he dicho. Aparato, ponerlo aquí. Muy bien. ¿Y dónde estaba yo ahora? Ah, sí, es de Fuente. Ya, no, entonces se van a Troya la Vieja. Pero, ¿cómo dirían esa gente ya liberado, jóvenes, guapos? Yo estoy seguro casi bailando. Y así, realmente alegre. Y alegre. Alegre. Puede ser que una música de estos medievales, muy alegre, del siglo XII, XIII. A ver si aquí en esa ventana ponen algo de esto. A ver. A ver si encuentro aquí algo. Así puede ser esto. Y coge otras baguetas. Y a ver si... alegremente a Troya la Vieja. Y claro, ¿qué hacen? Los normales se van a la catedral, boda, y como ella es la reina heredera, se pone la corona, coronación, ella se convierte realmente en reina de Troya la Vieja y Roberto en rey consorte. Y claro, después de una ceremonia así se hace un cortejo por toda la ciudad porque la gente ve el nuevo rey y la reina y la gente en la calle así. ¡Viva Roberto! ¡Viva Victoria! ¡Viva los reyes! Todas esas cosas. Y seguramente con músico. Pero aquí se hace el punto, música barroco.
barocco temprano, quando todavía no tenía mucho instrumento, pero tenía ya ese timbal, las grandes de la música clásica, ese pum, pum, pum. Ese puede ser la historia. Una música así, a ver si lo encuentro, aquí tiene que haber algo, ¿no? Así veo, barocco. Ah, este puede ser la historia. Pero Troya la Vieja es un reino muy chico, y entonces él se acuerda, ah, cuando yo estaba muy joven, 5 o 6 años, en la corte de Constantinopla con mi padre, con Huberto, llega un rey muy poderoso, el Ortnit, Ortnit el rey de los Lampartos, residencia en Cardena, y ese rey viene y dice a mi padre, mira tío, yo tengo un ejército espléndido, te voy a machacar, o me pagas un tributo. Y Huberto ya estaba algo viejo y cansado, y dice, bueno, dinero tengo, no me importa y no quiero más líos. Y yo, toma ese dinero, vale. Y el pequeño Huberto, 5 años, mira tío, te voy a decir una cosa, cuando yo sea mayor, yo voy a tu reino y voy a recoger lo que es mío, te has enterado. Se dio Ortnit, muy bien chaval, muy bien, bueno, hasta luego, chao, chao, y se fue. Y ahora Huberto se acuerda de esto, quizá tengo que irme ahí a Cardena. ¿Esto qué es? ¿Qué cosa más rara tienen aquí? Es que... ¿qué van a hacer con esto? Aquí, sí, quizás se puede poner aquí. Esta quizás la idea. Voy a probarlo. Me han dicho, haz algo, ¿no? Vamos a hacerlo. Ah. Y claro, así, ese se va a Cardena, pero no va con el ejército. Va solamente con 2 o 3 amigos. Y va ahí, va delante del palacio de Ortnit. Y empieza a poner una tienda de campaña ahí en el jardín delante del palacio. Ve una vaca pasando por allí, lo coge, la mata, la descuartiza y hace una barbacoa. También coge manzanas, limones y naranjas de los árboles frutales que hay por ahí, incluso algunas uvas del viñedo. Ortnit ve todo esto desde su ventana. Pero, ¿cómo se atreven esos jóvenes ahí, eh? Esta es mi propiedad, eh. Ese no puede ser. Ese no se puede tolerar. Y entonces él coge su arma y sale al encuentro. Empiezan a pelearse. Huberto y Ortnit. Cuenta que no hay vencido ni vencedor porque tienen la misma fuerza. Entonces paran, empiezan a hablar y a fin de cuentas deciden trabar amistad. Se hacen amigos y Huberto le cuenta la historia de Constantinopla
Io mi disse sì, vale, vamos a Constantinopla con mi grande esercito e lo recogemos. Però, che ti parece? Primeramente hay que festejar nuestra nuova amistad, no? Tengo una idea, mira, más, hacemos un día en el campo, quizás incluso con una cacería y con muy buena comida, muy buena bebida y música y todo esto. Y lo hacen esto. Hay que ver, es que los hombres no tienen salvación. En vez de ponerse a trabajar seriamente y preparar todo eso de Constantinopla, no, vamos a festejar en el campo. Y se van al campo. Seguramente con música, pero ¿qué música en aquel entonces? Porque en el campo tiene que ser una música movible, ¿no? Música que se puede mover de un sitio al otro. Es que, claro, hoy en día sería algo de jazz antiguo, de Dixieland o New Orleans. Trombón, trompeta, clarinete, un banjo, algo de percusión. Así de simple, ¿no? Y, sí, puede ser esto, ¿no? Se ausentasen del campamento. Y entonces, el hombre fuera, él llega al campamento, coge Victoria, la mujer de Roberto, y se va con ella. Estaba enamorado de esa mujer. Y claro, cuando esa gente vuelve del campamento, al campamento, es historia. ¿Qué vamos a hacer? Dice el abogado, yo lo tengo muy claro, detrás de Trasián. Y dice, yo soy tu amigo, me voy contigo. Entonces, esos dos cogen sus caballos y van detrás de Trasián.
¿Cómo podremos hacer esto aquí con esa batería? Detrás de Tracián, dos caballos, un poquito complicado, ¿no? Pero aquí veo una cosa con escobillas. Este puede ser quizás el punto. A ver, que no me gusta. Y si lo hago así, tampoco, es que no es el sonido. Es que veo ahí, un parche de repuesto. Y si lo pongo el parche encima de la caja, quizás es este el punto. Vamos a ver, si lo cojo esto, porque dejan aquí en el suelo esa gente, ¿eh? Perdona, ¿ustedes son de la compañía? Parece que no, es que no vienen. Tremendo, ¿eh? Bueno, y este puede ser, ¿no? Sí, este ya tiene el sonido. Y aquí, a ver, aquí hay una cosa de secuenciador. Secuenciador electrónico, creo que esas dos cosas pueden funcionar. Muchísimo y llegan a una ermita. Y entonces dice Roberto: mira, que veo que debe ser muy cansado ya, pero esa es mi aventura. Yo voy detrás de ese malvado Tracián, pero tú quédate aquí, descansa un poquito y luego te vas otra vez a ver qué pasa en el campamento. Entonces Roberto saltó otra vez al caballo. Y de repente cae muerto de sueño del caballo. Pero por la mañana siguiente, ah, esto es el que ya que haga con esto. Desorden aquí total, ¿no? Y claro, cuando se despierta por la mañana, se encuentra en un sitio mágico. Un campo primordial, con muchos animalitos. Es increíble, ¿no? Poquito percusión, poquito electrónica y ya tenemos un paisaje sonoro del campo. Y pensar que antiguamente Berlioz o Beethoven necesitaban toda una orquesta sinfónica y aquí un tío solito. Y pasa por ahí una doncella. Y Roberto le pregunta dónde va. Y ella dice: estoy recogiendo algunas flores para mi señora, Victoria, que ella está ahí en el castillo en el fondo, donde vive Tracián. Y mañana se va a casar con Tracián, él lo quiere casar por fuerza. Entonces Roberto dice: bueno, mira, te doy un anillo. Le da un anillo y dice a la doncella: mira, cuando regreses, le das ese anillo a tu señora. Y así se hace. Y cuando ella llega, le da ese anillo a Victoria. Y Victoria, ¡ah! Roberto está cerca. Y se va a Tracián. Mira, mira Tracián, déjame decirte una cosa. Tú mañana quieres casarte conmigo por la fuerza, pero necesitamos un testigo. Normalmente hay un testigo de boda. Y me han dicho que hay un forastero ahí fuera. ¿Por qué no lo invitas a cenar esta noche? Y mañana puede ser testigo. Y Tracián dice: ah, vale, vale, vale. Invita a Roberto.
Y la cena es tremenda, ¿eh? Es un palacio, solo de mármol blanco con mosaicos, las paredes con frescos, en todos los sitios hay un montón de velas, es un lujo tremendo. La mesa de plata y los cubiertos de oro, es fantástico, ¿no? Y todo servido por enanitos, tenéis que ver esto, trasean 5 metros y los servidores, los empleados, son todos de 50 centímetros. Y una música muy rara tiene que serlo ahí, ¿no? Muy rara. ¿Qué es esto? Este, a ver, además, este tiene paquetes muy especiales, no sé, ¿qué puede ser esto? Ah, sí, este puede ser, es un tambor de acero, un steel drum. Trinidad Tobago, y con esto quizás se puede hacer esa música para esa escena. Y mientras que están comiendo, dice Graciano, mira forastero, ¿qué dice de todo esto? ¿Te gusta o no? Sí, me gusta muchísimo, está muy bueno todo esto, ¿eh? Y dice Tracian, ¿y qué dice de esa mujer a mi lado? ¿No es la más bella del mundo? Dice Roberto, sí, yo creo también que es la más bella del mundo, estoy de acuerdo. Y dice Tracian, y además, mira, mañana me voy a casar con ella, y tú serás nuestro testigo de boda. Dice Roberto, ah, sí, pero creo que puede haber un problemillo ahí. Dice Tracian, ¿un problemillo para mí? Sí, hay uno, porque creo que esa mujer ya está casada. ¿Casada? ¿A mí qué me importa? Dice Roberto, sí, pero a mí sí, porque es mi mujer. ¡Buah! Golpe de efecto, ¿no? Y como siempre, un duelo, no hay otra manera de solucionar esta cosa, no hay abogados ni nada, sino a lucha libre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Claro, los timbales gordos se trasean, porque hay que ver 5 metros de altura. Y no es rápido, pero muy pesado, ¿no? Y entonces esos timbales pueden servir para esto. Pero Loboberto, 20 años. 1,70 m quizás, ágil, súper rápido. Tiene que ser un sonido de ese. ¿Qué veo aquí? Timbalitos. Brasil. Ese rápido. Ese fantástico. Ese es Roberto. Vamos a hacer esta batalla, ese combate entre los dos. Tracian, ¿no? ¡Tallado! ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Primero! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡Aquí estoy! Y con su espada le corta las dos rodillas. Y Tracian cae al suelo. Y Roberto salta encima. Es cortado los orejos y rabo. Se acabó. Hay que ver ahora ha liberado a su mujer, a Victoria. A mí me recuerdo. Normalmente siempre obras así, hay una melodía del héroe, como en casi todas películas, en la ópera de Wagner, de Mozart, siempre hay una melodía que es siempre la misma melodía. Y aquí no hay esto, tiene que haber una, ¿eh? Voy a ver si aquí no hay una música de Loboberto.
Sì, e ti può servire, perché anche lei è povero, ha perduto Costantinopla, la luce quasi mujer, perché è tutto tremendo. E además, su mujer está muy enferma por el trato recibido por Gracián. Y mientras están viajando, se muere. Él llega con su mujer muerta a la ermita donde ha dejado a Nick antes y la entierra ahí directamente. Y pregunta al ermitaño y a Nick, ¿dónde está? Y el ermitaño dice, él se fue a luchar contra dragones, no ha vuelto, supongo que haya muerto. Hay paliza. Mujer muerta, Constantinopla perdido, seguramente su mejor amigo muerto, no sabe dónde está su maestro, el conde Luchel. Qué tremendo, así necesitas esto, ¿eh? De desesperación, de saudade, de... Claro, hoy en día, una cosa así, tú vas al psiquiatra, libidum valium, en los ansiolíticos, y resuelto. O coges el avión, te vas a la India, haces meditación profunda, Hare Krishna, 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 y etcétera. Pero en aquel entonces, así, por lo menos te tenía una idea. Se viste totalmente de negro, pone un capuchón negro porque ya nadie sabe quién es y decide hacer una peregrinación a Tierra Santa. A Tierra Santa. Y claro, ¿cómo iban esa gente a Tierra Santa? Normalmente en un grupo, uno solo, ¿no? Y seguramente cantando ese... Domino nuestro, mutes nos misericordiam, sicut en solinens in terra. Y así todo el camino, poquito aburrido, ¿no? Pero ahí me gustan más los afroamericanos de Estados Unidos, ¿no? Esa gente son mucho más alegre. Aleluya, 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 aleluya. Una así anda más, bastante más rápido a Tierra Santa. Voy a ver, quizás un gospel de eso, New Age, que es la cosa que se llama hoy, es de edad de acuario, como se llama esto hoy en día. A ver si lo tenemos aquí, algo de esto. Castillos de estos, de templarios, de toda esa gente, pero era un castillo del moro. Y en las almenas, 500 cabezas de caballeros cristianos muertos por ese cabrón. Y Roberto, que no tiene nada que perder, llama, le invitan a comer, cena fantástica, realmente de estilo oriental. Y el tío se llamaba Pelián y tenía una hija, Zahira. Tiene una hermosura también, era un amor de estas. Y después de la comida, ella le invita a pasar la noche ahí en el patio, ¿no? Patio islámico. Era dura, los arcos, césped, montón de plantas por ahí, incienso, antorchas, poquitas fuentes con agua y música.
Ma la musica non può faltare ahí. Perché musica aveva lì una trabucca, claro, e se in ese paese. ¿Y esto qué es? Ah, parece un balafón, un instrumento de madera. Quizá con esto se puede ambientar esa noche oriental ahí bajo las estrellas, cielo oscuro. Simpático, parece que estoy enamorado de ti, pero hay un problema, mi padre mañana le va a matar. Pero hay una manera que puedes escapar de ese destino, conviértete al Islam. Cásate conmigo, y entonces te conviertes en yerno de mi padre y él te deja vivir. Responde Roberto, mira, Zaira, hay un problema. Soy cristiano, y no me voy a convertir al Islam, y jamás adoré a tu Dios, a Mohammed. Pero cristiano. Oh, tengo sempre la cosa sentita, eh? E se pure, cai di un sito nell'altro, nell'altro. E claro, per la mañana, per gli anni, retta per un duelo. Come sempre ho fatto, ho matato cristiano. E era con cuchillos. Roberto si rì moltissimo perché él ha stato in Barcelona, él conosce gitanos, él sabe come lavorare con i cuchillos, es cosa totalmente comida per él. Però, bueno, la regola è non molto giusta per dire la verità, perché nel patio di armas si pone due tarine, 50 metri di distanza una dall'altra. E cada uno tenía che ponerse in esa tarina e tenía tre cuchillos per tirare. Però, la cosa mala è che primeramente tira Belian su tre cuchillos y si después el otro sobreviviese, entonces él podría tirar los suyos tres. Es que fue un poquito raro, ¿eh? Pero así era y entonces el Gracián coge su cuchillo y lo tira. Roberto se tuerce y fallado. Gracián coge otro cuchillo, lo tira. Si agacha, cuchillo encima. Roberto dice, no, nada, tengo el tercero. Lo tira. Roberto hace un salto tremendo, el cuchillo debajo. Belian palidece, empieza a temblar. Pero, ¿qué? Este salto es solamente uno en el mundo que sabe hacer ese salto, que es Conde Rucher de Barcelona. Y dice Roberto, claro, y yo soy su alumno, Roberto de Grecia, toma. Y el primer cuchillo le clava el pie derecho en la tarima. El segundo, el pie izquierdo. Y el tercero, al corazón. Pero Zaira también era una bruja. Invoca una tempestad tremenda de viento, de granizo, de lluvia. Roberto salta a su caballo con un brinco encima del muro, sale del castillo. En medio de esa tempestad invoca el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo. Y el nombre de Dios en María. Y se terminó. Ahora salido otra vez. Pero vaya historia, se de pobre, ¿eh? Tierra Santa, misión cumplida.
Vengaro es un montón de caballeros cristianos, pero siguen lo mismo. No tiene reino, no tiene reina, no tiene compañero de arma, no tiene maestro. ¿Qué hago? He estado en Tierra Santa, pero ahora ¿qué voy a hacer? Voy a Galdena a ver qué pasa con el reino de Orti. O vuelvo a Troya la Vieja. O voy a Constantinopla a hablar con mis malvados hermanos. O entrar en una orden monástica. O construir una ermita para mí, el resto de la vida. Y así, deambulando, no sabe dónde va. Claro, no tenía cartas, no tenía GPS, ni nada de esos modernos. Estaba un poquito perdido. Pero hay que decir esto, que el tiempo, el Oriente Medio, normalmente sol, espléndido y todo eso, pero cuando llega a Europa, las cosas cambian bastante, ¿eh? Porque de repente cae una tormenta. Un sonido. Y decide a seguir ese sonido, a ver qué es esto. Y de repente lo reconoce el sitio, es la ermita donde él dejó a Ortiz hace un montón de tiempo. Sale el ermitaño y el momento le pregunta qué pasa con Rodríguez, y el ermitaño dice: sí, es verdad, él luchó contra los dragones y ha muerto. Y ahora pregunta Roberto: ¿y su mujer, la bella Sidra? Ah, sí, la bella Sidra, ella ha prometido mano y reino al caballero que vengase a la muerte de Ortiz, matando a los dragones. Y entonces los modernos se piensa, bueno, luchar contra los dragones. Y luego se acabó toda la historia y tengo la paz eterna. Pero si venza a los dragones, entonces tendré otra vez mujer y reina. Así bueno, lo intentaremos. Y ese va contra los dragones, pero es que verlo, ¿eh? Es que irse contra los dragones no es una cosa de niños, ¿eh? Porque hasta ahora él ha luchado contra guerreros, contra caballeros, contra guisantes, gigantes y gente así, y toda esa gente está en pie de tierra. Está fácil, pero dragones, esos vuelan y escupen fuego. Es poquito como hoy en día, ¿no? Es el F-18 o el F-16. Tú estás aquí y de repente ¡pumba! ¿Cómo vas a luchar contra esto? Es que es una locura. Y así era con los dragones. Es que con tu espada y de repente viene eso y tú ¡pumba! Pero bueno, él lo intentó de otra manera. Y se va ahí, busca la cueva de esos dragones. ¿Dónde están? ¿Pero qué es este sonido? ¿Esto qué es? Bueno, con la espada no llega. Y además, la piel del dragón es muy gruesa y la espada casi no penetra. No. ¿Y esto qué es? La espada. Y los dragones lo cogen y lo llevan a su cueva y lo echan ahí en la cueva. Y en la cueva hay dos cachavos, pequeños dragones, como comida. Pero él tiene suerte, otra vez. Porque esos dragones están dormidos.
Y él se dice, tanto cristianos aquí muertos, tiene que haber cosas aquí en el suelo que pueden ser de provecho. Y empieza a buscar. A hurtadillas para no despertarlo otra vez. ¿Esto qué es? Y de repente, ¿qué es eso? Brilla ahí en el fondo. Se acerca más. Lo cogen. Este era el anillo de OVNI. Entonces, quizás su espada no está muy lejos. Y sigue buscando. Y este es anillo metálico. ¿Qué es esto? Voy a verlo. ¡Ah! Esta es la espada de OVNI. Él lo empuña fuertemente, se va a los dragones y... ¡Uno! Y dos de los cachorros muertos. A hurtadillas. A la entrada de la cueva. Y ve ahí abajo, están los dos adultos. Duermen la siesta porque zamparon su caballo. Entonces él se acerca muy lentamente. Y... ¡Oh! Y no, los dos muertos. ¿Y ahora qué? No tiene caballo. ¿Qué voy a hacer? No puede llevarme la cabeza como muestra que lo he matado. Es que está mal. Pero de repente tiene una idea. Coge su cuchillo y... quita la lengua de un dragón y la lengua del otro dragón. Y se lo mete aquí, en su bolsillo de... peregrino, porque todavía lleva ese traje, porque no quiere que nadie sepa quién es. Negro, capuchón negro, bolsillo aquí. Y alegremente se va a dirección Gardena, porque por fin voy a tener otra vez una mujer y reino. Y bueno, como son las cosas, unos días más tarde pasa por ahí otro caballero. Vilo, el duque de Piterne. ¿Pero qué cosa es esto? Los dragones muertos son. Hombre, yo soy afortunado. Él lo corta las dos cabezas, lo monta en caballo y cabalga dirección Gardena para coger la recompensa. Hay que ver, qué mala gente hay ahí. Y, claro, unos días más tarde, hay un festejo ahí en Gardena, en el salón principal del castillo. Un montón de gente, la bella Sidras, Viró, el duque de Piterne y un montón de invitados. Pero no es la boda todavía, es la despedida de solteros. Y seguramente con una música. Vestido de peregrino, totalmente negro, capuchón, le oculta su cara. Y cuando se ve, la bella ciudad, la reina, le dice al empleado: coge una copa, llénala con vino y dale a beber a ese peregrino, porque seguramente tendrá sed. Y así lo hace el empleado, se acerca al peregrino y le da la copa de beber. Y él se lo toma la copa y lo vacía en un trago y deja caer algo en la copa y dice al empleado: devuelve esa copa a la reina. Y cuando la reina recibe la copa, se queda totalmente sorprendida. ¿De dónde tienes tú ese joya que es el anillo de mi difunto marido, de Ortiz? De la cueva de los dragones, que lo maté con mis propios manos.
Benito Vidor, el duque de Cisterne, y yo los he matado. Mira, ahí lo prueba, las cabezas. Pero, ¿desde cuándo los dragones no tienen lengua? Y algunos empleados corren a la cabeza, abren la boca y... no tienen lengua. El forastero coge algo de su bolsa y dice, ¿esto que lo buscáis? En el mismo momento, se quita el capuchón y toda la gente grita, ¡no! ¿Qué es esto? Oídos, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? Es una novedad, ¿no? Estáis locos, ¿eh? Oh, no puede ser, ¿eh? No. ¿No? Bueno, mañana hablaremos en serio, ¿eh? Ese no puede ser así, ¿eh? Imposible, ¿eh? Oh, qué mala cosa, ¿eh? ¡Corto! Hay que ver. Ahora me llamo a la dirección. Qué gracioso, dicen que la compañía hoy no viene. Así, de simple, que no viene. No sé si viene a la lotería, no sé. Bueno, lo siento por ustedes, porque seguramente Roberto es una leyenda muy bonita y ahora vosotros no tenéis ni idea como la leyenda. Podréis buscar en libros o quizás otro día viene la compañía y le pone la leyenda aquí, entonces lo sabéis cómo va la leyenda, ¿eh? Bueno, por el cielo. Muchas gracias.